Desde que Jorge Lanata sufrió un paro cardíaco el pasado 14 de junio, el periodista ha librado una compleja lucha por su recuperación. Este difícil camino ha implicado múltiples intervenciones médicas y momentos críticos que lo han mantenido bajo atención constante, primero en el hospital italiano y luego en la clínica de rehabilitación Santa Catalina. Después de meses de incertidumbre, en los que la salud de Lanata se ha visto delicada, emergen noticias alentadoras que sugieren una posible mejoría. Janina Latorre, amiga cercana de su pareja Elba Marcovecchio, ha seguido de cerca esta situación y compartió actualizaciones sobre el estado de la nata, generando esperanza sobre su recuperación. En su programa, La Torre comentó que la nata ya ha comenzado a responder gradualmente a la reducción de la sedación, aunque el proceso es lento y cauteloso. Explicó: "En algunos programas dicen que se va levantando de a poco, pero es porque cuando te sedan te la sacan y, técnicamente". Te despertas. Este despertar, aunque progresivo, marca un hito en su recuperación y permite vislumbrar los primeros signos de avance. A pesar de estos pequeños progresos, el camino sigue siendo largo. La torre aclaró que la nata aún necesita de un programa intensivo de rehabilitación, algo que podría continuar en Santa Catalina, donde se encuentra bajo supervisión. Está despierto y está con los ojos abiertos, pero todavía no conecta. Compartió la torre. La posibilidad de que el periodista regrese a su hogar ha sido debatida entre sus seres queridos, quienes consideran que podría representar un alivio emocional para él, pero es un escenario que aún no se ha decidido debido a las necesidades específicas de su recuperación. Uno de los puntos clave en esta discusión es si la nata podría mudarse al departamento de Marco Vecchio, donde ella ha adaptado los espacios pensando en facilitar su movilidad. También se empezó a barajar la posibilidad de que se vuelva a su casa, explicó la torre, y añadió que, de ser así, su regreso sería al hogar de Elba, donde los ajustes necesarios ya están implementados, accesos más amplios, baños adaptados y facilidades para el traslado en silla de ruedas. Estos detalles muestran el nivel de compromiso y cuidado que su pareja ha depositado en su recuperación, previendo cada posible complicación y buscando opciones que puedan hacer el proceso menos estresante para él. La situación sigue siendo frágil. El periodista se alimenta mediante sonda, y su rehabilitación requerirá tanto apoyo emocional como profesional para restablecer su calidad de vida. Sin embargo, estos primeros avances han traído esperanza. Aunque el regreso a casa parece aún incierto, el entorno cercano de la nata permanece atento a cada mejora, confiando en que esta lucha diaria lo acerque cada vez más a la vida que ha construido con tanto esfuerzo. Este proceso también refleja la fortaleza de quienes lo rodean y su propia determinación y abre una reflexión sobre el poder del apoyo familiar y el impacto de un entorno seguro y familiar en momentos críticos. Unos, este, en algunos programas te dicen, bueno, se va despertando de a poco. Cuando vos te sacan la sedación, técnicamente te despertás. No importa si estuviste 20 días, 10 días, 5, o sea, cuando viste que uno está sedado después de una operación, a veces te la mantienen, este, lo que tienes es que está despierto y Está con los ojos abiertos, pero todavía no conecta. Claro. Debería volver a Santa Catalina. Hay una discusión sobre si va a volver o no a Santa Catalina. Para que le hagan los ejercicios. Para, eh, pa, más que ejercicios, Rehabilitación. Toda la rehabilitación es, es desde terapia ocupacional. Es todo. Sí, El que sí, entienda sí. un poquito de neurología. Sí, sí, sí. Si vos lees todo lo que le tienen que hacer, es un montón. Sí, sí. También se empezó a barajar la posibilidad de que se vuelva a su casa. Obviamente, a su casa en las condiciones que, no, que está, no podría volver. Debería ir a lo de Elba, porque Elba sí tiene su departamento acondicionado. Tiene baño para silla de ruedas, mm. tiene como las aperturas para la camilla. Sí. Hay un montón de cosas que se sí, hacen sí, sí. Que, que tenés Ella que adaptarlas. Tiene todo que en su momento lo hicieron juntos porque si pasaba algo y él tenía que estar cuidado para él es más, más fácil cuidarlo en su departamento con el de él. Porque ya tiene dos chicos y en el caso de que vuelva a su casa porque por ahí le quieren dar tranquilidad, qué sé yo, no sé si sirve de mucho llevarlo y traerlo. Debe ser muy estresante estar en un sanatorio, por más que él no termine de conectar es estresante para el cuerpo, para él, y que a él no le gusta mucho estar internado. Uh -huh. Entonces, este, ayer eh, se, se iba a debatir sobre si conviene seguir o no, si lo van a mandar a la casa. Reacciona, se despierta. Eh, ahora le están dando la alimentación por sonda nasogástrica. Uh -huh. este, pero, ¿qué te puedo decir? Está con respiración asistida, seguramente ahora van a probar y empezar a sacársela eh, de a ratos. Pero bueno, ayer este, se, se barajaba un poco la posibilidad que volver a Santa Catalina o no, siempre que volvió se volvió a enfermar, volvió. Lo cierto es que en Santa Catalina, que es buenísimo lugar, nunca sí. pudieron empezar la rehabilitación, porque cada vez que llegó, al otro día entró con fiebre y con alguno que a veces también son infecciones intrafiscales. No, claro, por el trasplante de riñones él, él, él tiene una, una inmuno, inmunología él, él, él es hasta, bastante él está débil, el, ¿no? deprimido, claro. claro, claro.